todo lo que ven ustedes acá, en términos de arte, es la imaginación, el alma, el corazón, la vivencia, puesta sobre un rectángulo con un cuadrado que proviene del interior y de lo más profundo de cada uno de los artistas. Y los estudiantes que puedan tratar de entender algo, tener su propia mirada a lo que el artista hace, pues aprenden esas cualidades que llaman blandas, que no son tan blandas, y que he pasado con un artista, sino que parten del dolor, del amor, de la vivencia, de todo lo que tiene que ver con la vida de un ser humano.